Ahora sí. Madre, sí, ahora sí. Un millón de gracias. Acásame la mochilita, por favor. Gracias por ayudarme. Muchas gracias. Me había quedado sin carga y cuando iba a empezar la transmisión en vivo, ¡pum! El estabilizador no quería... Ya ahora sí ya pude. Sí, ahora sí ya pude ya. Ya estoy aquí. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Gracias, linda. Sí. ¿Está con catarro? Buenas tardes, familia. Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo desde La Habana. Y estaba agradeciéndole a la señora que amablemente me permitió cargar el gimbal cuando fui a empezar la transmisión en vivo. ¡Wow! El gimbal sin carga. Y quería hacer una transmisión más o menos con calidad, ¿entienden? Por eso me demoré. Quería realmente hacerle esta transmisión desde las 5 de la tarde, pero tuve que esperar a que cargara el gimbal. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que ya se están conectando. Bienvenidos al canal Vámonos con Juanca. Aquí estoy cumpliendo con mis seguidores, con mis suscriptores, que les había prometido que en cuanto ya se restableciera las condiciones climatológicas, les iba a hacer un live, como lo que usted está acostumbrado en este su canal Vámonos con Juanca, para que viera cómo se estaba desarrollando La Habana. Ya está por aquí mi miembro y amigo Alexis Pestano, miembro por varios meses, muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Déjenme saludarlos, los voy a saludar. Saludos, familia. Su amigo Juanca por acá, la bienvenida para todos los que son nuevos. No importa si te gusta el contenido que hago, si te cuadran los videos, los en vivo, pues te invito a que te suscribas. Si no te cuadran, no. Entonces, desde ya es importante para apoyar este en vivo, que ya vayas dando tu like o tu dislike, no hay nada. Dime desde dónde me estás viendo, que quiero saludarte, quiero saber desde dónde me estás viendo. Nunca había empezado una directa desde este lugar. Esta es una esquina bien famosa. Déjenme mostrársela por acá. Es bien famosa. Miren aquí. Bien famosa. Bueno, famosa primero. Por acá el Floridita. Ya en algún momento estaremos por aquí. Por acá tenemos la piña de plata. Este parque por acá del año 1887. Están observando por aquí. Ya ha bajado el sol. Pero sí tengo que decirles que durante todo el día de hoy ha habido bastante sol. Este parque también es muy popular porque durante toda esta parte de acá, esta calle de aquí, se ponen muchos taxis. Así que si en algún momento estás por acá por La Habana y quieres buscar un taxi, tienes este punto de aquí y además tienes el otro punto de allá que es frente al Hotel Inglaterra. No empecé desde allá porque ya esa zona la tenemos quemada. La tenemos quemada, ya hemos grabado otras veces por esa zona y dije, vamos a empezar entonces una cuadra al lado, que es aquí desde este mismo punto, tú puedes estar observando ahora mismo cómo se está moviendo. Para los que no conocen mucho La Habana, les presento por acá, bueno, Hotel Kempinski, esto por acá es el Museo de Arte Universal, ya les había mencionado aquí esta institución que es famosa por el tema del daiquirí, estos taxis que ven acá son Coco Taxi, los taxis clásicos, que son más caros, por supuesto. Estos siempre son más baratos. Estos son más baratos. Estos que están aquí, que son los llamados cocotaxis. Pero ya estos taxis clásicos, sí son un poco más caros. Bien, hacen recorridos guiados, etc. Y aquí, bueno, los famosos Chevrolet. Creo que esto es un Chevrolet, me imagino que sí. Que a ustedes también le llama mucho la atención este tipo de auto. Dígame, por favor, si se está viendo bien. Dígame si se está escuchando bien. Estamos en vivo desde La Habana, Cuba. Gracias a todas las personas que ya están aquí. Gracias a todas esas personas que ya están aquí, que están conectados. Qué bueno que están aquí. Entonces les decía, por ejemplo, que este lugar es bien céntrico. Ya, por esta calle, espérate, me faltaba ese detalle, Juanca. Por esta calle de acá tenemos el famoso Boulevard Obispo, que no vamos a pasar por ahí porque también está quemado, señores. Lo tenemos quemado. ¿Ya? Y entonces, bueno, quería que observaran esto. Déjenme saludar un poquitico, voy a saludar mientras les voy enseñando. Me voy a sentar aquí en estos banquitos. Aquí se sientan las personas, en estos banquitos. Déjenme sentarme, buenas tardes, abuelito. Déjenme saludarlo, por favor. Díganme rapidito desde dónde me están observando en estos momentos. Díganme cómo han pasado su domingo. Díganme qué han hecho el domingo. Y sobre todas las cosas, si ya tienen las patas encima de algo, de una butaca. Y si ya tienen su café o su té o su rica cerveza en la mano. Entonces voy a empezar a saludar. Párraga Cuba, que ya está con nosotros. Tami Castro, miembro del canal. Alexis Pestano, dice, no existe. Creo que está en reparación la moderna poesía.
adentro lo que hay, todo está destruido adentro, pero creo que está en reparación. Dice, saludo desde Miami, nos está saludando también desde Brasil, desde Miami la mayoría de los seguidores que tenemos por acá. Dice también que desde casa nos están viendo, qué rico. Ana Celia Canales, que es una fiel seguidora del canal. Reilita, mi amiga, qué linda. Mario y Dani. Dice que ya se conoce La Habana. ¿Y por qué Mario y Dani se conocerán La Habana? Desde Italia, Marco Jadar nos está saludando. Deja que yo te coja, que yo le digo, deja que yo te cuente, que también nos está saludando. Y entonces, family, vamos a caminar un poquitico ya. Vamos a caminar. Ya ustedes han podido apreciar aquí La Habana en vivo en esta parte. Pero no es esta la parte que le quiero mostrar solamente. Ya le mostré esta parte. El monumento este dedicado, miren, se lo voy a mostrar nuevamente, miren aquí, aquí se ve en esta partecita, hay algunos contrastes, ¿ves? Fíjense esta construcción tan vieja aquí, ya en peligro de derrumbe, esta otra tan bonita acá, vaya, sin embargo, no, sin problema, vamos. Entonces, vamos a caminar, quiero, díganme ustedes qué recorrido hago, vaya, los voy a poner a decidir, los pongo a decidir, y seguimos por esta calle, esta es Monserrate. Si seguimos por Boulevard Obispo, no quisiera. Si seguimos por la calle O'Reilly, ah, demostrar la calle O'Reilly, espérense. La calle O'Reilly, mi gente, espérate. La calle O'Reilly. Espérense un momentico. Gracias, va para la costa. Dice, hola Juanca, un beso desde Las Vegas. Gracias, va para la costa. ¡Hala! Por ese apoyo. ¡Echa! ¡Qué hola! Estoy en vivo. Entonces, mira aquí, la calle O'Reilly. Déjeme decirle que la calle O'Reilly, muchas gracias a mi Castro por ese apoyo, mamá. Sabes que te quiero de gratis. Déjeme decirle que la calle O'Reilly históricamente, hoy no le voy a hablar de la historia de la calle O'Reilly, pero la calle O'Reilly históricamente es otro corredor comercial. Cuenta dentro de su haber y dentro de su historia gran cantidad de tiendas, gran cantidad de comercio. Y les prometo que en algún momento vamos a pasar por esta calle para que vean ustedes qué cosa es hoy. Dice Julián Galante, Bernace y Lamparilla, La Bodega, Anacelia, Emily. Bueno, se están saludando entre ustedes porque es que hemos creado una comunidad muy bonita, o sea, una comunidad muy sana. Estoy muy contento por eso, me siento un creador muy feliz. Estoy muy satisfecho con eso. No conforme, siempre pienso que se puede lograr mucho más. Miren, aquí algo curioso, quiero que ustedes vean esto que están observando aquí. Están reparando las tuberías del gas. O sea, a raíz del tema este de lo que ocurrió en el Saratoga, hay varios puntos de la ciudad que están reparando las tuberías del gas. Vamos entonces. Recuerden que en esta zona aquí lo que circula es gas de la calle. Yo no soy de esta parte de La Habana. Yo recibo el gas de balita. Pero casi todas las personas que viven por acá reciben un gas de la calle. O sea, eso significa que hay una tubería. Gracias por ese aporte, Alexis Pestano. Abrazo, hermano. Reciben gas por una tubería que entra por debajo del edificio, sale por la cocina. Seguimos avanzando. Gracias a todos. Qué bueno, qué lindo, qué rico que están aquí con Juanca. Gracias. Yo fiel servidor de ustedes, siempre tratando de mostrarle toda la realidad cubana en todos sus contrastes, en todos sus matices, en todos sus colores. Ya, miren, yo creo que ahora este lugar que estamos ahora por acá avanzando, creo que ustedes conocerán, recordarán este restaurante La Zaragozana, abandonadísimo hace una pila de años. Me imagino que ustedes lo recuerden. Por este lugar nunca habíamos estado y creo que tenía como una deuda, porque la gente me pedía mucho que quería volver a ver su pre José Martí. Miren por acá. Todos estos edificios con mucha historia, muchos fueron en su momento hoteles, apartamentos de renta. Después se convirtieron en edificios multifamiliares, igual. Así está ahora, miren para acá. Bueno, déjenme enseñarles. Castillo de Farnés, mírenlo ahí. Ya está trabajando Castillo de Farnés. Y por acá, ¿se recuerdan ustedes que estaba el famoso restaurante La Zaragozana? Yo nunca lo pude conocer, ya porque en aquel tiempo creo que era para el turismo, etcétera. Yo era un niño, no me acuerdo, no podía entrar, pero bueno, ya ahora de grande que puedo entrar, bueno, no existe. Y este edificio de acá, esperando a que se haga algo con él, no sé realmente qué van a hacer. Gracias a todos los que están, este es el canal. Vámonos con Juan, que entonces voy a saldar deuda, porque había pasado por al lado de este edificio emblemático, hoy Instituto Preuniversitario Urbano José Martí, y tenía esa deuda, y me parece que mucha gente estudió acá. Y entonces me decían, Juanca, le pasaste por al lado al pre José Martí y ni lo mencionaste. Mírenlo aquí. Es este que está acá. Lo están observando. Y gracias a todos. Si le está gustando lo que está viendo, por favor, de su like o de su dislike. Quiero que se ponga cómodo y disfrute esta transmisión en vivo. Qué rico que podamos poder volver a retomar
nuestras transmisiones en vivo. Ahorita estuve con Gretel, estuvimos un ratito con Gretel conversando, haciendo planes. Vienen cositas, ojalá que se nos den. Y entonces, bueno, dije, voy a hacer un en vivo. Gretel se tuvo que ir porque tenía otra misión, tenía, creo que, una cena, algo tenía. Y dije, bueno, Gretel, no importa. Miren para acá. Ahí lo están viendo ustedes. Pre José Martí. Ya, esta zona está cerrada porque recuerden, ya se lo he dicho en otros videos, no quiero ser reiterativo. Cine Pairé, que está en reparación, que va a continuar siendo cine. Miren qué lindo ese atardecer. Observen ese atardecer. Lo bueno que tienen estas cuatro esquinas es que desde acá usted ve muchos puntos que a ustedes le traen muchos recuerdos. Parque Central, estamos en pleno atardecer, tremendo calor. Tremendo calor ahora mismo. Parque Central, ¿ya? Por allá están observando ustedes, Hotel Parque Central, Hotel Telégrafo, Hotel Inglaterra, Teatro García Lorca y Cine Pairé. ¿Ya? Déjame saludar un poquitico entonces a los amigos en lo que usted va apreciando. Mire para acá. Estos son los pasillos del Museo de Arte Universal. Que yo siempre le digo que son una cosa por la mañana y otra cosa por la noche. Ay, mi madre. Oye, voy a saludar. Voy a saludar, díganme rapidito, quién ya continúa con nosotros. Pedro Manuel Monzón, mi amigo, que ve todos nuestros videos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Dice por acá, aquí con Héctor, dice que le gustan los videos de Juanca. Gracias, mi hermano. Y yo contento de que tú estés por acá. Oye, no he preguntado, ando como loco, estoy disparado. Eso es culpa de Gretel Space. Disparado, disparado, como si me hubiese fumado, no sé. Un habano. Ay, mi madre. Oye, déjeme saludar Michelle Machín, Alex Pérez. ¿Qué dice Grete? Grete, bueno, Grete la acabando, mi hermano. Carlos Perdomo, saludo. El Cachombroso de Miami también está con nosotros. Gracias a todos los que están. Marilara, mi niña, mi hembro, amiga, seguidora fiel. Gracias por estar. Oye, dígame si se está viendo bien. José Pescoso, gracias, mi hermano. Danger saludando, Yane García, dice Juan Catamamo, yo también. Yo también. Si ustedes ven la alegría que yo tengo ahora mismo, ustedes no lo van a creer. Ay, mi madre. Miren por acá, recuerden que yo tengo en el canal una sección que recorriendo las calles de La Habana en vivo. Eso lo vamos a volver a retomar. Voy ahora a terminar de editar los videitos de Cayo Coco y de Cayo Guillermo. Y cuando ya termine con eso, para que la serie no se vuelva loca, entonces retomamos los en vivos por La Habana y nos vamos entonces para un nuevo destino. Gracias a todos los que están. Bueno, miren por acá, calle Lamparilla, hay video en vivo de esta calle. Ya terminamos este en vivo, ve a buscar ese video que lo vas a disfrutar. Ve buscando ese video. Seguimos avanzando. Otra esquina famosa, también tenemos video de acá, cuando estuvimos por la Plaza del Cristo, el Parque del Cristo, comentando la historia de ese lugar. Hoy no vamos a pasar por ahí porque ya pasamos. Ya pasamos y dice que qué alegría, Rolando Rivero, yo soy más alegre. Miren, fue frustrante cuando yo quise empezar el en vivo y el estabilizador perdió carga. Me frustré. Pero ustedes saben que yo, aunque esté gordito, me cuelo por el hueco de una aguja y al momento le pedí el favor a esa señora. Y como el puerto de Gimbal es de los que más abundan, pues casualmente tenía el puerto y pude entonces recargar un poquitico el Gimbal. Miren allí. Tenemos en vivo también de este lugar. Seguimos avanzando. Miren para acá. Capitolio. Están teniendo ahí vistas espectaculares. Capitolio de La Habana, tenemos video por el Capitolio de La Habana, el Gran Hotel Bristol, ya no tenemos video aquí, pero bueno, se lo estoy presentando, recientemente remozado, y esto que ustedes ven aquí, que antes eran casas de vivienda, van a ser convertidos en el Hotel Hacienda, bien, seguimos avanzando, vamos a ver hasta dónde me da la carga de Gimbal, yo espero que me permita llegar hasta la media hora, gracias a todas las personas que están. A los nuevos le damos la bienvenida a este gran familión, un familión bien sano, bien crítico también, cuando hay que ser crítico, pero sobre todo soñadores, siempre contentos de la vida con sus matices, sus cosas, wow, 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 concentración ahora,
concentración que viene en línea recta, viene para arriba de nosotros. Y sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. ¡Ay! Bueno, observen para acá. El bote está lleno, Juanca, dice Mari. ¿Qué cosa es que el bote está lleno? La casa está llena. ¿Qué me quieres decir, Mari? Habla, comenta. Dice, Juanca, please, pregunta. No, no sé. Es que pasan muy rápido los comentarios. Muchas personas escribiendo. Juanaza, Mario, Dalí te va a caer a trompones. Mari te va a caer a trompones. Así que componte. Mira qué lindo está el atardecer acá. Vamos a pasar por ahí ahora. Por esta calle también tenemos video en vivo. También tenemos video en vivo por esta calle. Bueno, déjenme hacer un paneíto por acá para que vean ustedes. Por acá este panorama. Aquí. Y terminamos aquí. Gracias, hey, amigo. Dice, algún día visitaré Cuba. Saludos, mi brother. ¡Ah, Alfie! YouTube, caballero. Alfie, coño, gracias por estar aquí, mi hermano. Un honor y un placer tenerte aquí. Gracias, hola. Alfie es un youtuber dominicano, residente en Nueva York, Estados Unidos. Excelentes videos para todas aquellas personas que quieran conocer de la vida en Nueva York, pero también se mueve por Punta Cana. Ando acelerado. Ay, mi madre. Oye, ¿quién más está ahí para saludar? Hay que saludar. Hay que saludar. Dice Juana. Juanca, estás acabando. Dios, Mari, gracias, mi niña. Lisbeth Guerrero me ha escrito algo en inglés. No sé. I don't know. No sé. No sé. Tengo que aprender inglés. Dice, ya que yo te coja. Juanca, como te gusta la carne. Me gusta la carne, mi hermano. Ahora mismo no hay ni carne ni grasa. ¿Cómo no me va a gustar la carne? Dice, oye, saludos, hermanito. ¿Cuándo vienes a Holguín? Tengo que ir a Holguín. Lo que pasa es que cuando yo hago un viaje a las provincias, yo siempre planifico todos los puntos que voy a visitar. Y hay un punto de Holguín que todavía no he logrado amarrar. Y como no lo he logrado amarrar, de Holguín, además de los parques y de su gente, me interesa también ese punto espectacular. Y no lo he podido amarrar. Por eso es que no he ido a Holguín. Pero sí, loco, estoy por ir a Holguín, Pinar del Río, Baracoa. Gracias, Emily Ríos. Saludos, fiel seguidora del canal. Gracias, mi amor, por estar acá. Muchas gracias. Disculpe que no los leas, que estoy en medio de la calle. Es que cuando tú haces un en vivo, estás concentrado en 10 cosas a la vez. Por favor, dígame si se está escuchando bien y si se ve bien. Es muy importante. Estoy cogiendo por calles principales para evitar que no se me caiga la conexión. Miren el Palacio de las Ursulinas. En algún día hablaré también la historia de este lugar. También para que conozcan las personas que les gusta La Habana, esto es un punto importante de concentración de las llamadas gacelas, que son los taxis más baratos. Mira la gacela ahí, que son los taxis más baratos que tiene La Habana, que los recorridos te pueden costar hasta 25 pesos. Pero estamos hablando de grandes recorridos por tramo. Se paga por tramo. Y ahí están observando ustedes la famosa 40A, que ya empieza por allá abajo y termina en Guanabo. Guanabo Beach. Hay videos en Guanabo también en el canal. Es que hay videos, un montón de cosas. Seguimos avanzando. Miren para acá, Juanca, te van a matar. Juanca, te vas a caer. Juanca, no seas cabezón. Ya salí de ahí. ¡Alerta, alerta! Seguimos avanzando, familia. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué será esto? Esto brujería no es, porque si son dos panes y dos pomitos, no sé para qué santo será ese. Díganme ustedes, los que le saben a este mundo, ¿qué será esto aquí en esta esquina? Dos pomitos con algo y dos panes. Seguimos avanzando, family. Vamos a seguir avanzando. Todas estas calles sí me faltan, aunque yo sí hice ya San Isidro. Hay video. Espérate, mi hermano, suavecito. Mira esto. No, pero este no es el más alto. Este no es el más alto. Y ahora, ¿cómo tú te bajas de ahí? ¡Ay, mi madre! Míralo ahí. Curiosidades. En La Habana hay una pila de locos. Miren uno de ellos ahí. Bueno, el segundo, porque el primero soy yo. Oye, si te está gustando lo que estás viendo, por favor, no dudes en dar tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise, que YouTube no está avisándole a la gente cada vez que tenemos un en vivo. YouTube me tiene escondido, me tiene tirado al abandono. Miren, para acá, esta es otra de las calles, tengo que hacerle las historias de acá. Me queda pendiente esta calle Sol. Me queda pendiente. Estamos ahora por la calle Ejido.
Gracias a todos los que están, gracias, gracias. No olvide dejar su apoyo. Hay muchacho joven, luchador, dale pasa, mi hermano. Vendiendo su pan. Miren por acá. Esta cuadra también, sí. La tenemos cuando les grabé el barrio de Jesús María. Jesús María. Busquen el video del barrio Jesús María, que también le grabé esta parte, el mercado de Ejido. Seguimos avanzando. Nunca había estado en la calle Ejido, es primera vez en el canal. Así que nos estamos estrenando después de las intensas lluvias con la exclusiva de la calle Ejido. Avísenle a la gente que son de por acá. Oye, Juanca está por Ejido. Apúrate, mi hermano. Apúrate, mi hermano. Ojalá que me dé tiempo poder llegar hasta la muralla. Ya. Oh, baja batería. Ay, dame tiempo, mi hermano. Ayúdame, Dios mío. Tienes que ayudarme. Ayúdame, que yo soy bueno. Y como bueno, no puede caérseme esto acá. José Ricard, mi hermano, que pronto lo tenemos por aquí. Jesús María y Belén. Sí, esta zona me gusta mucho. Esta zona es una zona humilde. Hay personas con más posibilidades que otras, pero bueno, generalmente es una zona muy humilde. Mucha gente de pueblo, de la zona que sufrió también los embates de las intensas lluvias, aunque lo sufrimos mucho en general, pero de las que más lo sufre. Y yo creo que por eso estoy cogiendo por el medio de la calle. ¿Ya? Creo que por eso estoy cogiendo por el medio de la calle de Ejido. Nunca había estado en Ejido. Así que ya se lo estoy presentando aquí en vivo. Dígame quién se ha incorporado. A quién tengo por acá. Dime si ya subiste las patas, si ya preparaste tu café o tu té, si te estás tomando una cerveza o un coñac. Dime, quiero saber. Saludos, Duavi. Duavi, miembro del canal, fiel seguidora. Párraga dice, Juan, ¿qué pasó con la diabla? No pasó nada, ya se acabó. No pasó nada. Las personas que me han estado preguntando, yo le he estado respondiendo, no pasó nada. Dice, una cervecita que es bien, ¡oye, a mi joa! O fiel seguidora. Yami, te quiero, mi niña. Te quiero. Dice, de Argentina, el barrio de Martí. Sí, estuve por la casita de Martí. Busquen ese video que está muy bonito. El video de San Isidro. Empecé por la casita de Martí, por supuesto, el homenaje al mejor, al más universal de todos los cubanos, José Martí, nuestro apóstol. Hice un recorrido por San Isidro. Estuve conversando con su gente y pasó lo inesperado. Un niño se me acerca a mí y ahí cambió el curso la cosa. Déjenme mostrarle para acá. Miren aquí. Todos estos barrios tenemos que caminar. Mírenlo aquí. Seguimos avanzando. Calle Jesús María. Esta calle Ejido, que en su momento fue muy bonita, muy limpia, hoy está muy sucia, no es una calle limpia. La transitan muchas personas a diario. Miren acá. Y aquí, bueno, si tú quieres ver cómo se mueve La Habana, también este es un lugar. Bueno, también miren, negocios por acá privados, una peluquería, hay algunas casas pintaditas, otras no están pintaditas. Hola, hola. Hola, gracias. Guarapo con ron es lo que está tomando. Deja que yo te coja. Mira, llegamos a este parque. Este parque de acá. Aquí han hecho como un museo con muestras de locomotoras. También es un punto importante para coger las gacelas. Miren por acá. Tenemos que contar esa historia también. Hacerle un panelito por acá para que vean. Seguimos, family, seguimos. Vamos a seguir. Vamos, que podemos seguir 10 minuticos más. Mala mía no haber podido cargar el gimbal. Pensé que tenía carga, pero es verdad que llevaba ya varios usos. Miren ahí la ceiba. Símbolo también de la cultura cubana. La famosa terminal central de trenes que está en reparación. Esto está a punto de inaugurarse ahorita. Qué rico. Qué bueno también. Qué rico y qué bueno. Ya.
una de las más lindas que tiene Cuba. Seguimos, familia. Fíjense cómo desde acá se observan también otras características del habanero. La gente que se sienta mucho en las aceras, miren por acá. Creo que no hay electricidad. No sé, porque siento mucho silencio por esta zona. Habría que ver si hay luz, si hay electricidad. Dígame si usted alguna vez cogió en algún momento por este lugar. Dígame algo, esa cantidad no he tomado ni agua. Ay, mi madre. Yo estoy en medio de la calle ahora mismo. Juanca, tú estás loco. Juanca, tú estás loco. Gracias a todas las personas que están. ¿Cuántos somos ahora mismo? 920 personas, gracias. Muchas gracias, nunca habíamos llegado a este número. 920 personas aún en vivo. Gracias a todas las personas que comparten el contenido, que dan like, que comentan. Déjenme escrito en los comentarios, no en el chat en vivo, que otros barrios de La Habana usted también me recomienda que visite. Me preparo y sin duda alguna hacemos una transmisión en vivo por allí. Dice, ¿tienes el video del pasaje Jovellar? Ay, Dios mío. Jovellar. Miren aquí, la casita de José Martí. Busquen el en vivo que hice, que se llama así. Creo que se llama Prostituta, Chulo, no sé qué cosa. La casa de José Martí. Búsquenlo, que les va a gustar. Y aquí, mi gente, esta parte que tenemos aquí es lo que va quedando de la famosa muralla que protegía a La Habana. De La Habana, de intramuros, en aquella época. Esa historia también se las he comentado en otros videos. Miren aquí la presencia de otra ceiba más. Y qué bueno que ha quedado con la pasar de la historia este fragmento de acá. Miren aquí la gente. En los portales no, porque están en las aceras, eso no son portales. Ay, mi madre. Oye, ¿quién se ha incorporado? ¿Quién se ha incorporado? ¿A quién yo no he saludado? Tengo que ir a la Lisa, Mario. Lo sé. Nunca he ido a la Lisa. No sé ni cómo se va a la Lisa. Tengo que ir a la Lisa. Gracias, gracias, familia. Gracias, estamos en vivo. Empezamos por allá, por el Floridita, y llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí. Yo súper contento hacer esta transmisión. Venía inyectado de mucha energía porque tuve un pequeño encuentro con mi amiga Gretel Space. Y entonces íbamos a hacer el en vivo juntos. Dice, Juanca, ¿cómo están los apagones en La Habana? Te voy a ser honesto, La Habana es la que menos ha sufrido los apagones. Los apagones más los han sufrido las provincias centrales y orientales que han acabado con ellos. Te soy honesto. Honesto. Nosotros no hemos sufrido casi nada por el tema apagones. Pero lo que es el centro del país y oriente, se han tenido 3 horas de luz en el día, ha sido mucho. Lo sé porque cuando estuve en Morón, muchas veces me quitaban la luz a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, por la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora que le diera la gana. Y yo llamaba para acá, para La Habana, y mi madre me decía que no, que ellos tenían electricidad. Para que tú lo sepas. La Habana es la que menos ha sufrido los apagones. Sí, las provincias del centro y de oriente. Miren acá, familia. Llegamos a este punto acá. Miren aquí. Fragmento de la muralla. Otro fragmento de la muralla. Que ya todo eso, toda esta historia de este lugar, yo se lo he comentado en videos anteriores. Por favor, búsquenlo. Miren por acá. Aquí hay una cosa curiosa con estos edificios. Miren aquí. Que ya rompe, porque ya estos edificios no son de la época colonial, que son los llamados edificios de tipo capitalista. Mira qué curioso este edificio. Este que hace esquina. Miren este. Curioso, curioso. Miren esto. Mírenlo ahí. Ya este es el barrio San Isidro. Aquí tengo video en vivo. Vean lo que les va a gustar. Porque el video está bonito. Está bonito porque yo estaba en mi recorrido. Y de momento se me acercó un niño. Y la gente que yo quería, quería que yo le diera dinero. Y yo que no, porque recuerden que yo fui maestro. Pero hice al final una acción. Miren por acá. Un joven emprendedor. Esto es como un punto de barbería por acá. Esto por acá. Otras construcciones ya más viejas. Miren aquí el Archivo Nacional. Este es el Archivo Nacional. Y por acá llegamos ya a esta parte de la Avenida del Puerto. Esta zona también le va a traer muchos recuerdos. ¿Quieren que termine en el mar? Si el gimbal no se me cae, terminamos ahí en el puerto. ¿Qué creen ustedes?
Light, todo el que quiere que termine ahora mismo en la avenida del puerto. Fíjense, no depende de mí, no depende de mí. Ojalá que Jimbal no se le vaya la poca caca que le pude dar. Bueno, esta es la parada, la 40A, la famosa 400, la gente cuando iba en la guagua para Guanabo. ¿Te saco ahí? Rosita, chicharrón de viento, maní molido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Rosita, chicharrón de viento y maní molido. Está bien, ¿cómo la rosita, a ver? Para que oye, la rosita y chicharrón de viento vale 25 pesos. 25 pesos, ¿qué más tenemos por ahí? 60 pesos el maní en grano. ¡Uy, mi madre! 40 en molido. 40 en molido. El coquito. A ver el coquito. Vale 15 pesos. A ver, ay, qué rico. Ahora cuando vine te voy a comprar un coquito. Y el caramelo de mi tamaño vale 15 pesos también. ¿Cómo que el caramelo de tu tamaño? ¿Qué es eso? Ah, qué susto, Jesús. Yo dije, ay, mi madre, ahora sí. Oye, guárdame un coquito. Después que termino de trabajar en la cooperativa, vengo a vender coquito. ¿Usted trabaja en una cooperativa de qué? Una cooperativa de la construcción. Ah, de la... Coño, mi hermano, entonces por la mañana en la construcción y por la noche a vender los dulces. Igual que en Europa, doble trabajo. Doble trabajo, mi hermano. Ojalá estuviéramos en Europa. Ah, seguimos. ¿Tú te imaginas tú en Europa? Ya tú tuviese ya tu propia contingente de la construcción. Y vendiendo todo lo que hay en Europa. Y vendiendo todo lo que hay. Gracias, mi hermano, por quererme apoyar. Salud. Muchas gracias. La señora también, la señora tenía pena. No le gusta. No quiere, bueno, si no quiere, no. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Seguimos, family. Seguimos avanzando. Mira, estos son moticos que entregan comida a domicilio. Mira, se motivó el maní salado. ¡Ay, el maní salado! Ya, está bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el cucurucho ahora? 5 pesos. 5 pesos, que antes valía 1 peso, recuérdense ustedes. Si estamos en COVID, no, ya el COVID se acabó, ya. Ya lo que estamos es en el alza de los precios. Estamos en viruela. Dice que estamos en viruela, caballero. Porque para los que están viendo un video de Cuba por primera vez, nosotros acá estamos sufriendo un alza de precios. Que ahora mismo aquí nada tiene valor. Ahora mismo aquí todo está. O sea, el peso cubano está por el piso, subvalorado. Tu dinero no vale nada. Yo puedo tener ahora mismo en el bolsillo 20 mil pesos y no tener nada. Y lo mismo un par de chancletas te cuesta 10 mil pesos. Que un dulce te cuesta 1.500. Que una pizza te cuesta 2.000. Les explico para que ustedes me entiendan y no se me vuelvan locos. Aquí todo lo rige el tema de la divisa, el dólar, el euro. Entonces ahora ha sufrido una ligera bajada, que no entiendo por qué ha bajado. No entiendo por qué ha bajado, porque aquí no he entrado, ni estamos llenos de dólares, ni llenos de euros. Otro pueblo, no tenemos eso. Y no entiendo realmente por qué ha bajado la divisa, no importa. Bueno, está bajando la divisa. Le pregunté hoy a un fulero, ustedes saben que Juanca se cuela por el hueco de una aguja. Y le pregunté a un amigo mío fulero y me dijo, Juanca, el dólar americano en efectivo lo estamos cogiendo a 90. Con el dólar americano en efectivo en Cuba, usted no puede hacer nada. Eso solamente le sirve a la persona que vaya a ver los volcanes en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que la gente busca más? El euro en físico, que lo puede meter en tarjeta, o la moneda libremente convertible, que es el famoso MLC. Entonces, el euro lo están cogiendo a 115 y el MLC, que es un dinero virtual en tarjeta, a 100 pesos. Así están los precios de la divisa en estos momentos en La Habana. Ya no puedo generalizar porque en las provincias puede comportarse igual o pueden comportarse diferente. Miren por acá. Más del barrio San Isidro. Seguimos avanzando. Entonces ahí ya les actualicé de cómo está el valor de estas monedas. Ahora muchas veces me pregunta Juanca, ¿y qué es lo que circula por fino? Lo que circula es el peso cubano. Pero por ejemplo, se pone un ejemplo simple. Tú ahora coges un taxi y el taxi te dice Desde el Hotel Inglaterra hasta playa, 1.000 pesos. Si tú lo ves por el cambio oficial, pues pareciera que son 40 dólares. No. Tienes que verlo por el cambio extraoficial. O sea, un euro, 115 pesos cubanos. Por tanto, un taxi desde el Hotel Inglaterra
hasta playa son realmente 10 dólares, 10 euros. Y así hay que verlo, porque si no te vuelves loco. Y lo mismo te encuentras un pan con jamón que te vale 36 dólares por el cambio oficial, pero si te guías por el oficial te vuelves loco. Tienes que guiarte por la que le dicen el mercado negro, por el informal. Por eso es que los precios se han elevado tanto. Porque realmente, tanto los del Estado como el del particular. O sea, los del Estado se han elevado, los del particular se han elevado mucho más, por supuesto. Pero al final, se han elevado todos, porque todos giran alrededor de cómo está la moneda libremente convertible en el mercado informal. Esa es la cosa. Dime si entendiste. Y si no entendiste, bueno, no te puedo volver a explicar. Dime si entendiste. Gracias a todos, familia. Ya somos 1317. Gracias a todos. Wow, muy contento. Contentísimo. Gracias a todos los que están ahora mismo conectados. Este es su canal. Vámonos con Juanca. Y les dije que íbamos a terminar. He caminado bastante. Estoy con... Bueno, tengo que nuevamente retomar la dieta. ¿Recuerdan los famosos almacenes de San José? Están abiertos. Aquí hay muchos cuentapropistas y venden sus productos de todo tipo. Tenemos que hacer un día un recorrido por ahí. Y Juanca por el medio de las calles de La Habana. Duavi, siempre, sí, Duavi, te voy a decir una cosa, mi amor. Me queda eso de profesor, de querer saber de todo un poquito. No todo, no saberlo todo, porque yo no lo sé todo. Pero sí me queda aquello de tengo que estar al tanto, porque además ustedes me preguntan por privado. Todo el que me quiera seguir por Instagram, arroba vámonos con Juanca, que escríbeme al privado, yo siempre contesto, busco el espacio. Por WhatsApp también me puede escribir. Por WhatsApp también me puede escribir. Mi WhatsApp es +53 56 38 6648. Me escribe por ahí. Y cualquier pregunta, cualquier consejo, se le da. Si me demoro un poquito, es lógico. Estamos hablando que el canal hoy tiene un poco de suscriptores, y a la vez que te escriben 5.000 personas, no es fácil, señores. ¿Ya? Entonces, pero yo siempre voy a contestar. Qué linda esta zona. Les soy honesto, primera vez que cojo por acá. Ay, madre. Miren, Dios, usted conoce este lugar. Vamos a tomar cerveza, ¿qué tú crees, mi hermano? Alameda de Paula. No quiero explotar este lugar porque quiero hacer un videito bonito acá. ¿Ok? Alameda de Paula. Miren aquí, otro auto clásico, de los que a ustedes les gusta. La famosa cervecera, yo nunca he venido acá. Recuerden que Juanca no bebe. No, si Juanca bebe, se dispara más. Pero mire, esta parte nunca había estado. Miren aquí. Sí, está abierta, cabrón. Está abierta. Antiguo almacén de la madera y el tabaco. Sí, sí está abierto. Aquí hacen cerveza artesanal. Miren aquí. Para toda la gente cervecera que le gusta cualquier cerveza, ya sea la industrial o la artesanal, ahí lo tiene. Miren ahí la cervecera. Vamos a ver para que vean más o menos los precios por acá. No vamos a entrar porque hay muchas personas, pero para que vean los precios. Ahí hay pollo asado, 2.35. Camarón enchilado, 4.35. Cubatá, 130. Cerveza dispensada, 125, hasta 4 jarras por plato de comida. Mírenlo ahí. Vienen para acá. Ahí están viendo ustedes. Les prometo un videito acá, desde este lugar, con toda la historia, para que usted lo pueda conocer. Seguimos avanzando para terminar donde les prometí, en el mar. ¿Qué pasa con los cubanos y el mar? ¿Qué pasa con los cubanos y el mar? No voy a entrar grabando porque es respetar. Ustedes saben que esto lugares donde la gente toma, se presta para pegar un tarrito, decir que estás en el trabajo y no estás en el trabajo. Entonces, tengo que aprender a respetar eso. Entonces, desde lejos sí les grabo, porque no se distinguen las caras de las personas, pero desde cerca no, señores, porque, oye, vaya, que eso hay que considerarlo también. Miren por acá. Miren, esta es la parte de afuera de esta cervecería. Tiene mesas en esta parte lateral y tiene mesas en su interior. ¿Ya? Ahí lo está viendo usted.
y por acá la preciosa va a comer juleta. Bien, gracias, Anito. Dale, que tenga suerte. Miren, es preciosa vista. Voy a descansar ahora aquí a tomar agua. Ay, mamá, a saludarlo, a conversar con ustedes. Ustedes me dicen esto hasta que se caiga el gimbal. Si el gimbal no se cae, seguimos. Voy a saludarlo. Ahora me tomo un poquito de agua. Miren cómo estoy. Sudado. Sudado. Los dejo con la bahía. Mírenlo ahí. Ah, family. Bueno, yo contento. ¿Por qué se mueve esto? Yo tengo un videito ya en el muelle de luz, amigos, de la lanchita de regla. Dice, te oímos, Ileana Hernández, gracias. Genaro Rey dice, ahora funciona la refinería de regla. Sí, yo crucé varias veces por ahí para regla. Mario y Dali, gracias, Juanca, por tan linda vista. Un regalo para ustedes, mi gente. Yo contentísimo con este trabajo. Ya les digo, yo me siento en cada video y en cada transmisión en vivo como si fuera una clase. Si usted se percata de eso y trato de que sea una clase. Dice, un video en el cerro. Tengo videos en el cerro, Bávaro Guzmán. Hay como 3 videos en el cerro. En el canal del cerro, en la calzada del cerro, en un parque del cerro. Búscalo, mi hermano. Y hay muchos lugares que nosotros hemos recorrido. Oye, lo que sí quisiera es que si te ha gustado todo lo que has visto, por favor, compartas el video, le des like, ya, que siempre dejes un comentario y que no te pierdas todas las aventuras que estamos haciendo de recorrido por toda Cuba, porque la misión nuestra es recorrer toda Cuba. Gracias a todos los que han estado, los quiero mucho. Este es su canal, Vámonos con Juanca. Escríbame cuando quiera, todos los consejos de viaje, todos los tours que usted quiera. Si usted va a venir a Cuba, Juanca le puede servir también de guía de turismo por cualesquiera de las calles de La Habana, pero también de toda Cuba. Patria y vida, gracias a todos. Gracias, los quiero mucho. Chao, chao. Nos vemos. Va a empezar a llover, se está poniendo oscuro esto, mi gente. Gracias a todos, los quiero mucho.